Hola Ginotero, te saluda Rosmar Tirado, Master Driver de Gino Perú. Y en esta oportunidad vengo a compartir contigo un nuevo video denominado Recomendaciones de Operación para Transmisiones Manuales. Como sabemos, la transmisión es uno de los componentes que forma parte del tren motriz del vehículo. Y es el encargado de transmitir el par torsional desde el motor hacia las ruedas. Y por ende, es importante conocer ciertas técnicas que nos ayudan a mantener nuestra transmisión en buen estado. Entonces, inicialmente, comentarte de que nuestra conducción debe ser siempre con una marcha enganchada. Evitemos conducir nuestros vehículos en neutro, debido a que conducir el vehículo en neutro no se obtiene ningún beneficio. Es más, actualmente algunos de nuestros vehículos cuentan con sistema de lubricación en la transmisión por bomba, pero que esta deja de funcionar cada vez que rodamos o que transitamos nuestro vehículo en neutro. Otro punto importante, y ya lo hablábamos hace unos días cuando veíamos el cuidado del sistema de embrague, ahora también aplica para el caso de la transmisión, y es que cada vez que nosotros querramos romper inercia o iniciar el movimiento de nuestro vehículo, pues hacerlo siempre en primera marcha. Otro punto, el tema de la sincronización de las marchas. Muchas veces escucho comentarios o veo comentarios de que comentan de que el retroceso es una marcha muy dura o la primera marcha es muy dura para hacer el acople. Pues déjame decirte de que normalmente los retrocesos o la marcha en retroceso son cambios no sincronizados, igual que muchas veces también la primera marcha. Entonces la recomendación es, si voy a acoplar un retroceso o si voy a enganchar una primera marcha, que son marchas no sincronizadas, antes acoplo una marcha sincronizada, la segunda o la tercera marcha, y luego coloco la palanca en retroceso, y esto ayudará a tener una mejor sincronización, evitando de esta forma desgaste innecesario en los componentes. Otro punto importante, el tema de la anticipación al momento de acoplar el selector. En el caso de las transmisiones que tenemos con 9 marchas, ¿no? Si yo voy a pasar de cuarta a quinta marcha, pues en cuarta marcha yo ya levanto el interruptor del selector y no lo debo hacer cuando voy pasando por neutro. Lo mismo sucede cuando estoy en quinta marcha, sé que voy a tener una reducción, pues en quinta marcha bajo el interruptor y simplemente cojo la palanca y lo coloco en la cuarta marcha. Espero que con estas recomendaciones pueda ayudarte a mejorar tu conducción, evitando desgastes innecesarios en los componentes de la transmisión. No olvides suscribirte a nuestro canal de Gino Perú y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que tengamos una publicación nueva. También comentarte de que puedes visitarnos en nuestra amplia red de concesionarios que tenemos a nivel nacional, conocer más sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, sobre nuestro programa EcoDrive, que ayudará a mejorar tu conducción, hacerla mucho más eficiente, reduciendo gastos de consumo de combustible y desgaste de componentes. Eso ha sido todo por hoy, Ginoteros. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.